¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Gente. Ya hay fecha para el juicio de Ortega Cano. Será en el mes de marzo de 2013. Y yo creo, además, Leiras, que con esta imagen que veíamos hemos dado una pista muy importante. Total. Luego van a saber quiénes son nuestras protagonistas esta tarde aquí en Más Gente. Y más cosas, porque este verano Marbella volverá... Y en Palma de Mallorca un médico ha sido condenado a pagar la manutención de un niño que nació de... A las 12:30 de la noche, hora española, será el momento de saber si Madrid se va a convertir en una de las candidatas a albergar los Juegos Olímpicos de 2020. La delegación española ya está allí para conocer de primera mano si pasa a la fase final. Las ciudades que rivalizan con Madrid son Tokio, Estambul, Doha y Bakú de la medianoche. Y en este día tan significativo para el olimpismo, queremos hablar de una modalidad olímpica muy sacrificada que conjuga lo artístico y lo deportivo. No les voy a desvelar quiénes son nuestras invitadas de hoy de momento, pero vean y sobre todo escuchen atentamente porque las siguientes imágenes les van a dar una pista. Bueno, la reconocen, ¿verdad? Esa gimnasta que han visto es Almudena Cid, finalista en la modalidad de gimnasia rítmica en 4 Juegos Olímpicos, desde Atlanta 96 hasta Pekín 2008. Y esa voz, ¿a qué la han reconocido también? Es la voz que todos identificamos con este deporte, la voz de Paloma del Río, la mujer que nos ha enseñado lo que es un molinete o un doble mortal carpado, porque lo sabe absolutamente todo sobre este deporte, la gimnasia rítmica. Paloma, Almudena Cid, Juegos Olímpicos, Paloma 4 en tu caso, que también son muchísimos como deportista. Almudena, ¿qué recuerdos tenéis de vuestra experiencia olímpica? ¿Cuál es ese recuerdo que guardáis con más cariño, con más emoción? Hombre, la retirada es la que más me viene a la cabeza, ¿no? Buenos momentos y buenos recuerdos, porque también en tu despedida dijiste que ibas a besar el... Que yo estoy deseando ya que lleguen los Juegos Olímpicos, que salten al tapiz y ver la actuación de nuestras gimnastas. Por cierto, hay que decir que nos vamos a despedir con una primicia para los telespectadores de Más Gente. La primera promoción... Pues de gimnasia rítmica no podía ser de otro deporte que se va a emitir en esta casa. Ya saben que los Juegos Olímpicos se van a retransmitir en Televisión Española a partir del próximo 27 de julio. Así que vamos a ver esa promoción y a Paloma del Río y a Almudena Cid les tengo que dar las gracias. Bueno, y mañana jueves... ¡Ay, que le estoy tapando! Me muevo, porque mañana jueves este hombre... No, este es Leiras. Este sí, ahora me voy a parar a otro lado. Este hombre, Martín Barreiro, nuestro meteorólogo de Televisión Española, estará con nosotros aquí en Más Gente, como decimos, un día antes de lo habitual. Suele venir los viernes, pues para hablarnos del tiempo y para... Pues estamos de cumpleaños, señores. Radio Nacional cumple 75 años y para celebrarlo a lo largo de estos días vamos a conectar con nuestros compañeros Blanca Benlloc y Juan García, que nos van a ayudar a elegir el sonido más importante de toda una vida de radio y además nos van a ayudar a ganar fantásticos premios. Si quieren participar, solo tienen que llamar. Juan y Blanca, que sepas que te veo muchísimo mejor aquí. Bueno, señores, ya lo han escuchado. Hasta el próximo 7 de junio estarán Blanca y Juan con nosotros en toda la programación de Televisión Española para presentarnos más sorpresas. Más sonidos y más premios en Radio Nacional. ¿Y nosotros continuamos con qué, Leiras? Pues continuamos metiéndonos en los fogones, que ya es hora, y hoy les vamos a proponer un platito tradicional, pero con un guiño de modernidad. ¿A ti te gustan los pepinillos, las berenjenas, esas cosas? Me encanta todo, pero absolutamente todo lo que tenga un poquito de vinagre. Un poquito avinagrado, si quieres tú. Gracias. Bueno, pues anota esta receta que te va a encantar. ¡Qué era broma! Pues nos hemos ido hasta Villacastín, hasta una bonita finca donde Pedro nos esperaba. Pedro, que por cierto es un apasionado del cerdo ibérico. Y le hemos pedido que nos enseñe a hacer un plato elegante y rico precisamente con el cerdo. Ahí estoy, no allí, ahí. Bueno, está bien. Sí, sí. Y también con José María Guzmán, del grupo Cadillac. Como las ancianitas rusas que hacen algunas voces impresionantes, alguna canción muy buena. Para mí la mejor... Todavía no he descubierto a cuál me recuerda, pero es una copia de otra. Espero que no gane y no haya luego problemas. Y creo que hay grandes voces y entre esas grandes voces está la nuestra, está Pastora. Bueno, vamos a hablar de nuestra representante, por supuesto, en los próximos minutos, de nuestro tema Quédate conmigo. Pues esto es lo que pasó en la semifinal que se celebró ayer y que pudimos ver todos en la 2 de Televisión Española, que se emitió además a través del canal de alta definición de esta casa de Televisión Española. José Ramón, te iba a preguntar por las abuelas, pero ya me has dicho que no le das ninguna credibilidad, así que le preguntamos, sí. Leiras, por alguna anécdota, casi mejor, ¿no? El pan estaba crudo, no sé si lo habéis probado. Sí, sí, pues nada, hablamos de alguna de las anécdotas, porque claro, ahora vemos... Por
lo que... Fecha de hoy. Sí, cuando acabe hablando... de vender los viejos. Estábamos hablando de la canción de Mocedades, que nos representó en el año 1973, con esa pedazo de canción de Juan Carlos Calderón. Magnífica. Fíjate, segunda posición. Tuvo la desgracia de haber fichado por una compañía que quebró. Con lo cual no tiene discos, quiebra todos. Y eso que era antes, ¿no? Bueno, hay que recordar también que por este festival han pasado grandes figuras. Enormes. Rafael, Paloma San Basilio, Julio Iglesias. Yo quiero que nos cuentes también qué pasó con Julio Iglesias. Una anécdota que él se tocaba mucho y decíamos, ¿qué le pasa a Julio? Igual con los delfines. Con los delfines. Corto un poco, te tomaré la lección. Vale. Otro día, en otro momento. Me quiero ganar ese viaje a Nueva York. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Bueno, señor, ¿quién? En nuestra página web, en rtve.es, pueden ver además todos los vídeos de las actuaciones. Mañana, segunda semifinal, y mientras Pastora sigue preparando la final del sábado y en sus poquitos ratos libres, pues haciendo turismo. Pues después de los malos momentos vividos por la muerte de su madre, parece que Alejandro Sanz recupera poco a poco la sonrisa. Este fin de semana estará aquí en nuestro país, en España, por un motivo muy especial, el bautizo de su hijo. Todo indica que la ceremonia podría celebrarse en su finca de Extremadura. Entre los invitados estará Paco de Lucía, gran amigo del cantante, y el padrino del pequeño, Dylan. Y hablamos ahora de Penélope Cruz, que asegura que la maternidad le ha cambiado la forma de ver la vida. Dice que su máxima preocupación ahora mismo es ser una buena madre y crear además un hogar con tanto amor como el que ella tuvo cuando era pequeña. La actriz se ha sincerado en declaraciones a una revista.